El viaje en submarino a la ciudad submarina. Había una vez un grupo de amigos muy aventureros llamados Tomás, Sofía y Lucas. Un día, mientras jugaban en la playa, encontraron un submarino abandonado. Al principio, estaban un poco asustados, pero luego se dieron cuenta de que era una oportunidad única para explorar el fondo del mar. Después de investigar un poco, descubrieron que el submarino estaba en perfectas condiciones y decidieron subir a bordo. Una vez dentro, se dieron cuenta de que había un mapa que indicaba la ubicación de una ciudad submarina. ¡Qué emoción! Los tres amigos no podían esperar para descubrir qué había en esa ciudad. Así que, sin pensarlo dos veces, encendieron el motor del submarino y comenzaron su viaje hacia la ciudad submarina. Durante el camino, se encontraron con muchos animales marinos, como tiburones, delfines y tortugas. También vieron hermosos arrecifes de coral y plantas submarinas de colores brillantes. Finalmente, llegaron a la ciudad submarina y quedaron impresionados por lo que vieron. Había edificios y calles, como en cualquier ciudad, pero todo estaba bajo el agua. Los tres amigos se bajaron del submarino y comenzaron a explorar. Mientras caminaban por la ciudad, se encontraron con un grupo de peces muy amigables que les mostraron los lugares más interesantes. Vieron una biblioteca submarina, un parque de diversiones acuático y hasta una tienda de helado submarina. Después de un día lleno de aventuras, Tomás, Sofía y Lucas decidieron que era hora de regresar a casa. Subieron al submarino y comenzaron su viaje de regreso a la playa. Durante el camino, se dieron cuenta de que habían vivido una de las aventuras más emocionantes de sus vidas. Desde ese día, los tres amigos se convirtieron en los exploradores más famosos de la playa y siempre recordaron su increíble viaje en submarino a la ciudad submarina.